Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a Kingdom Hearts 2. Estamos en el espacio raro con Sora, Donald, Goofy y el nuevo caballero que nos hemos encontrado, que se llama Drone. Hay que reunir datos sobre el cierre de las puertas y colgar el ordenador. El problema es que no tenemos forma de extraer los datos. Si os acordáis del anterior episodio, y si no podéis ir a verlo, lo que hicimos fue exactamente que encontramos el ordenador de Ansem, el malo malísimo. Y Donald pues empezó a patear el teclado, mejor dicho, lo empezó a pisotear, y el control maestro, el programa de seguridad de control maestro, lo que hizo fue, pues, encerrarnos. ¿Vale? Y colgamos, porque tenemos los clusters suficientes. Lo acabo de hacer, pero ni puta idea. Es decir, me he liado ahí porque he visto que se podía pegarle, porque tiene el icono de control, se le puede pegar. Maestro, ¿por qué no borramos a Tron? Aún no he localizado la contraseña de ese entorno de datos. ¿Y una sonda lógica? ¿Con toda tu capacidad de procesamiento? Imposible. El entorno actual limita la capacidad de procesamiento necesaria para semejante análisis. Puedes retirarte, Sara. Elimina cualquier otra anomalía en el sistema o... Fin del mensaje. Entendido. O le borra él, supongo. ¿Me toca leer? Sí. Notable. Parece que tienes algunas funciones únicas. Os acompañaría hasta el cañón. Vais a necesitar a alguien que pueda conectarse con el núcleo de energía, ¿no? Si tú lo dices... Gracias, Tron. ¡Tronco! Vale, chiste muy malo que intentaré no volver a repetir. Voy a cambiarme a Donald por Goofy. Para poder transformarme en la fusión. Creo que puedo, ¿no? Sí, puedo, ¿veis? A ver, vamos a abrir el cofre. Cristal de Mitrilo. Ni idea, y este es el mapa, obviamente. Tan 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 tan. Está chula la canción, ¿eh? Está muy chula. Y no sé por qué, pero me da la nariz que vamos a tener que pelear, si no ya, en breves. Cañón. Ahí hay otro cofre y tocho encima. Recarga de difusión, vamos a por él. Ah, no es tocho, es pequeñito. Roca de Mitrilo, y ahí hay otro cofre. Pero antes vamos a meternos por aquí. Supongo que será por aquí. Esa cosa del centro es el núcleo de energía. Tratemos de entrar entre los desechos, tal vez haya partes que podamos reiniciar. Según Tron, este es una especie de depósito de desechos. ¿Qué sería antes toda esta basura que ha venido a parar aquí? Ese tal PCM controla este mundo, ¿no? Será mejor que encontremos el núcleo de energía cuanto antes. Vale, si el núcleo de energía es este, pues lo que quiero es alejarme. Seguramente podamos avanzar por aquí muchísimo más adelante. Pero no sé, quiero coger ese cofre para evitar problemas. Hay una puerta que supongo que no se podrá abrir. Aquí hay un puente que no podemos usarlo, ya que no tenemos la placa esa. Y piedra de mitrilo. Estamos obteniendo un montón de piedra de mitrilo, ¿eh? Acceder al ordenador. A ver qué ocurre. No podemos jugar Tetris. Ey, falta uno, ¿no? Falta un cubo. Vale, pero falta un cubo. Coño de la madre, busca la pieza verdadera. Hostia, pues no sé, ¿este? ¿Y cómo cojones sé que es la verdadera? No. Ah, coño, está ahí. Y ha desaparecido. ¿Dónde carajos está? Hostia, no me diga que tenía que haberme quedado con las... ¡Oh! No me lo puedo creer, la primera. Vale, eso empezaba a girar, giraba, giraba, giraba. Y claro, tenía que quedarme con cuál de los cubos es la pieza. Nah, pero la he encontrado bastante fácil. Aunque ha sido suerte, más que nada. ¡Go! Perfecto.
Me da muy mal rollo que acabamos de arreglar eso. No sé por qué, pero me da que no va a salir demasiado bien, que digamos. ¿Misión cumplida? Sí. ¿Ahora podríais hacer algo por mí? Dalo por hecho. ¿No queréis antes saber lo que se trata? Tú nos ayudaste, ahora nos toca a nosotros. No cabe duda de que sois usuarios. Vuestras acciones son totalmente ilógicas. Démonos prisa en volver a la celda. ¿Por dónde estaba? En el sector donde nos encontramos. Entendido. ¿Querrá usar el ordenador que hay allí? Es que es lo que le veo más sentido. Zelda. Vale, ya podemos usar el ordenador. Acceder al ordenador. Laboratorio. Transporta al usuario. Transporta al usuario al laboratorio. Claro. ¿Qué quieres que hagamos? Buscad a mi usuario. Os dará la contraseña para acceder al DTD. Pero... DTD es el nombre que le puso mi usuario al entorno de datos. Allí se guardan copias de todos los programas del sistema original y datos secretos o restringidos. ¿Hay algo sobre los Sin Corazón o la Organización 13? Pero su usuario es Ansem y murió. Bueno, murió. Es muy probable. Eso de morir. Perdí varias de mis funciones la última vez que me enfrenté al PCM. Por eso necesito la contraseña. Si logro entrar en el DTD, podré acceder a mi backup original y restaurar todas mis funciones. Backup es un sistema de guardado. El sistema tal y como era antes de que el PCM se hiciera con el control y lo cambiara todo. Como debería ser. Un sistema libre para vosotros, los usuarios. Oye, Tron, ¿el PCM no es uno de esos programas también? ¿Sabes quién fue su creador? En realidad, no lo sé. Pues... yo creo que sí. Que encontrar a tu usuario y preguntarle. ¿Cómo se llama? ¿Es que no lo sabéis? Mi usuario es el usuario de este sistema. Ansem el Sabio. Claro, claro, es que es obvio. Es el ordenador de Ansem. Creo que el PCM nos ha descubierto. Yo mantendré este terminal activado. Vosotros salid ya del sistema. Claro, pero... Tron... Ansem... Vale. Ya podéis iros. ¡Rápido! Maravilloso, sí. Rápido, indoloro y sin ninguna preocupación. Voy a estornudar, por cierto. No sé por qué, pero me da alergia a Kingdom Hearts, porque cada vez... o los 60 FPS, eso, ¿sabes? Ahí está el estornudo, ¿veis? Si es que yo lo notaba. La boca... vamos, se ha quedado de... no sé qué decir, la verdad. Ha tenido una cara bastante graciosa. ¡Lo logramos! ¿Dónde habéis estado? En el ordenador. Bueno, dentro de este ordenador hay un mundo donde viven unos programas y... en otras palabras, sin la contraseña no se puede acceder a los datos de las investigaciones de Ansem. Así es. Pero acabasteis con Ansem. Ahí va. Tal vez nunca encontremos la contraseña. O sea, es como buscar una aguja en un pajar. ¿Que estáis buscando qué? Onda, mira, otra vez Tifa. Anda, un cuarto secreto. Será mejor que eche otro vistazo. Van detrás de ella y a Fast of Furious. No se da por vencida. Y nosotros tampoco. Vamos, debemos encontrar esa contraseña. Sí, se lo prometimos a Tron.
Vale, pero en serio tengo que volver a ir dentro. No sé por qué, pero no me gusta nada ese mundo. Wow. No me digas que la contraseña va a estar detrás del cuadro en el que está su rostro. Es que no me lo puedo creer, la verdad. Correcto, vamos. Ay. ¿Tiene que pegarle a todo esta mujer? ¿No se parece un poquito a Mocha de Rosario más Vampire? Es que es igualita, ¿eh? Bastante, bueno, igualita, casi exacta. Hollow Main Seguridad. ¿Qué son estos garabatos? Hollow es como hueco, ¿no? Bastión, claro. Bastión hueco. Puerta de... Puerta a la oscuridad. Oh, D. T. D. 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 ¿Qué pasa? Mira esto. Debe de ser el entorno de datos. D. T. D. ¿No lo ves? Las siglas de Door to Darkness. Puerta de la oscuridad. Pero nos sigue faltando la contraseña. ¿Esa es? ¡Oh! ¡Door to Darkness! ¿Eso significa puerta de la oscuridad? ¡Bayum! ¡Qué alegría verlo, eh! No sé. Es divertido. Nos estábamos buscando. La organización puede estar escuchando. Coño, Donald, déjalo ya, hostia. ¿Hablabais de la puerta a la oscuridad? Oh, claro, señor. Estamos buscando el santo y seña. ¿Santo y seña? ¿Te refieres a la contraseña? Hombre, Mickey, tú tampoco es que hables muy bajito, que digamos, ¿eh? Bueno, la puerta a la oscuridad solo puede abrirse cuando se reúnen las siete princesas, que son Blancanieves, Jasmín, Bella... Ya veo. En esa época, ahora hay 200 millones de princesas. Con esa contraseña podríamos acceder a las investigaciones de Ansem. Eso significa que quizá descubráis su paradero. Dejad de bromear, majestad. Ya derrotamos a Ansem y vos lo sabéis. De eso nada. Me parece que tengo mucho que explicaros. Somos chavales, majestad. Está bien. Pero antes tengo una pregunta. Chicos, ¿no está Tron esperándoos? Coño, pero me atendé primero a esto, ¿no? No os preocupéis, no iré a ninguna parte. Si esos sin corazón atacan, estaré aquí y me ocuparé de hacerles frente. Claro, nosotros también. Entonces, mira ya, por ya favor. Luego. A Tron, que la acaban de encontrar, tienen que dar una puta contraseña. Le van a echar muchísimo más cuenta que al Rey Mickey, que llevan dos juegos buscándolo. Ah, una cosa más. Sora, no... Sora, deja que otorgue nuevos poderes a tus prendas. ¿En serio? Pues claro, has hecho tantas cosas, considéralo una muestra de agradecimiento. Gracias, majestad. Ahora tenemos que reunirnos con Tron. ¿Podréis esperarnos aquí? Lo haré, Sora. Y recuerda, ten cuidado. Pero dame los poderes, ¿no? Ahí está, forma maestra. Con ayuda de dos amigos usa el comando fusión y cambiarás a forma maestra. What the fuck this shit. ¿Habilidades? Maestra. Wow, ¿no? Tiro maestro, lanza un poderoso combo final para atacar varias veces seguidas un mismo objetivo. Desastre, lanza un poderoso combo final para atraer apoyo, espada doble, magia infinita, libra, combo aéreo, +1, +1. Madre mía. Quiero probarla ya. Y aquí no tengo nada, ¿no? No. ¿Habilidades? Tampoco. Vale, pues ¿cuánto llevamos? 14 minutitos, vamos a continuar. Observar, esto sigue siendo lo mismo. Vamos a hablar con Mickey. Ahora que es un NPC. Primero habrá que encontrar los datos de la investigación de Ansem. Luego os explicaré todo, por favor, tened cuidado. Me parece estupendo.
¡Ay, un cofre, amigo! ¿Y qué hay aquí dentro? Si el mapa ya lo tenemos. Amuleto Ukelele. Con la ayuda de dos amigos usa el comando invocar y Stitch en... Te echará una mano. No había visto ese cofre antes, ¿en serio? Hola, Tifa. ¿Ya te has encontrado? ¿Ya le has encontrado? Me alegro de que esté bien. Creo que si uno busca lo suficiente siempre da con lo que quiere. ¿Por dónde debería seguir ahora? Vale, esto es para teletransportarnos ahí dentro. Dejando esto a nosotros. Tú concéntrate en los datos. Usa la contraseña y trabaja con Tron para liberar los datos del TBT. Está cerrada con un sistema especial. Este aparato te permite ver a Tron. Y este guardar la partida. Vamos a guardar en el segundo slot. Por lo que pueda suceder. Maravilloso. Vale, pues nada, vamos a la celda. Transportar aquí, por favor. Muchas gracias. ¿Qué ocurre? Ah, ¿ya se ha prendido solo un ordenador? Bueno, tampoco debo decir nada, es un puto mundo de fantasía. Lo extraño no es que haya aprendido a usar un ordenador en... ¿Menos de 20 minutos? Lo extraño es que entre en el puto ordenador, que también yo es que soy un poquito a veces con la trama y el argumento de las cosas un poquito estúpido. Ahí va, me pregunto dónde estará Tron. ¡No toques eso! ¿Eh? ¡Goofy! Toma ya, vaya TP guapo. ¡Eh! ¡No he sido yo! Si nos han separado es para que no probemos la forma maestra. Sí o sí, vaya. Yo no he tocado nada. Bienvenidos a la rejilla de juego. ¿Rejilla de juego? Así es. Habéis sido escogidos para participar en algunos juegos. Si perdéis, seréis borrados. Esto es lo típico de correr si con el... Bueno... Con el coche o la moto, mejor dicho, y dejas un rastro, y ese rastro no puedes tocarlo. A los juegos de la serpiente típico. No tenéis alternativa. Pues entonces, adelante. Creo que sí, ¿no? A ver. Girar a la izquierda con L1 y L2. Girar a la derecha con R1 y R2. Cuando giras a la izquierda o a la derecha, aparecerá en pantalla. Joystick analógico para moverte y hay tres tipos de comando: atacar, cargar y bloquear. Vale, eso rompe los bloqueos para guardarnos y rompe las cargas. Supongamos que lo he entendido, ¿vale? 2, 1, go. Maravilloso. ¡Ay! ¿He perdido? No, no he perdido, vale, vale. ¿Ya me lo he pasado? No me lo creo. O sea, no he hecho nada. He pulsado varias veces la X y ya está. Vale, esto es otra cosa. ¡Ey! ¡Una salida! Parece que podemos escapar por ahí. Claro, es que lo he visto claro. Por cierto, si os miréis los guantes de Sora, parece que lleva el símbolo de la Pokéball. Qué casualidad, ¿no? 3, 2, 1, go. Vamos, 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 vamos. Vale, vale, vale. Vale, está lanzando la llave, cómo mola. Vale, aquí vamos bien. Coño. Otra vez. Venga, venga. Joder, macho. A ver si ahora, vale. Es complicadete. Vale. Ahora te he pillado. Buah, me queda nada de vida. Ahora, uff. No sé por qué, pero pensaba que me había estrellado. ¡No! Vale, estupendo. De momento bien.
Me voy a morir. A ver. Vale, me he podido girar a tiempo. Uf. Venga, 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 Enrique, aguanta, 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 aguanta. Joder, me puedo hacer esto todo el rato. ¡Oh, my God! Si es que soy de lo que no hay. Soy único en mi especie. He ganado. ¿Y ustedes de qué estáis tan cansados si no habéis hecho nada? ¿Eh? ¿Hijos de puta? Es verdad, nueva película, o nueva, la que se estrenó en 2012 era Tron Legacy. Entonces la original tiene que ser Tron. No entiendo. ¿Por qué estáis aquí? Venimos a darte la contraseña. Claro, gilipollas. ¿Por qué no habéis transmitido los datos? También ustedes son gilipollas. Oye, ¿estás bien? Estaré bien cuando accedamos al DTD. Vaya, me ha dado un zas en toda la boca bastante curioso. Quiero llevar a Donald para usar la forma maestra. A Donald y a Goofy, obviamente, los dos. A ambos. El PCM es un programa de adquisición de datos. Si no me hubiera rescatado, habría robado todos mis datos. Vale, pues vámonos. ¿Cuánto llevamos? 21 minutos de vídeo, madre mía. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, vamos a volver y vamos a guardar la partida. 21 minutitos. Pensaba que llevamos mucho menos, por eso me he dicho... Fuck the police. Vale, guardamos memory card 1. Y guardamos en su respectivo slot. Maravilloso, vale, pues espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis votar el vídeo aquí abajo y nos vemos mañana con más Kingdom Hearts. Un saludo, chavales, y hasta el siguiente vídeo. Adiós.